Charla, estaba un rato mirándote, no lo he podido evitar. Bien, el ratito que he tenido libre me he metido a entrar. Creo que bien, creo que bien. Contento. Final. Venga, perfecto. Ahora miraré los tweets, a ver. Hombre, ha habido bastante movimiento, ¿eh? Eso, además, eso siempre está bien, ¿verdad? Sí, generar conversación. Le comentaba el otro día a un cliente muy tradicional esto y no se lo creía. Decía que tú vas a dar una charla y la gente está mirando el móvil y encima, ¿te parece bien? Digo, sí. Sí, es así, es así. No lo había visto, es esa perspectiva. No, decía, pero eso es una falta de educación, ¿no? No, bueno, pero sabes, es que significa que les está gustando lo que estás diciendo. ¿Cómo? Pero si les está gustando, estás mirando, ¿no? Estás me acabas de plantear una cosa que... ¡Es verdad! Es verdad. Si ves los cogotes, antes ver los cogotes era malo. Era otra cosa, ¿no? Así que... Bueno, esto es como lo de... comentó un ponente que pasó por este sillón cuando salió Ratzinger, estaba todo el mundo con cámaras de fotos, cuando siguió el siguiente papa, estaba todo el mundo con el iPhone. Es una foto brutal. Ahora la vida está metida más en Internet, ¿no? Las redes sociales, lo que has hablado hoy, ¿no? El social analytics. ¿Cómo sacar partido a los datos sociales? Eso significa que como vivimos en la red, se pueden hacer mucho con esos datos, ¿no? Sí, se pueden sacar muchas cosas. Hemos estado hablando también de si se puede o no se puede medir todo, pero sobre todo lo que se puede hacer es también comprender mejor, ¿no? Al final, nuestros usuarios, nuestros públicos, nuestros consumidores están en redes sociales y por primera vez tenemos una posibilidad de poner una ventanita para ver pues, qué opinan, qué dicen. Entonces, hemos hablado bastante de que no solamente hay que medirse a sí mismo, sino medir también al usuario. Y intentar entender qué es lo que le gusta, para qué utiliza todo esto, para luego poder aprovecharlo en tu estrategia digital. Claro, la cosa que a mí se me viene a la cabeza es, realmente Google, el social analytics de Google, está en una parte muy pequeña, ¿no? De lo que es la vida social online. Sí, bueno, es una manera de actualizarse, de empezar a darnos una visión de un dato que antes, cuando empezamos con la analítica y Google en concreto, no existía, y vernos un poco, siempre Google lo que nos da es cuál es el impacto que lo que estamos haciendo tiene en nuestro sitio web, ¿no? Por eso en la ponencia hemos comentado la importancia de no solamente medir, sino también el analizar, el investigar, ¿no? El utilizar medios sociales para investigar tu mercado, para encontrar datos, y eso las herramientas no suelen ser ni Google Analytics ni las que te ofrecen las redes sociales. Consiste en buscar conversaciones, buscar menciones, buscar perfiles, y cada vez más hay sistemas muy estadísticos. Hay que volver a clase de estadística del bachillerato un poquito o especializarse en un uso muy potente de la estadística, porque por ahí hay mucho que sacar, ¿no? Claro, es que la recopilación de datos de movimiento en redes sociales, eso sí que es complejo, ¿no? Porque por un lado está Facebook, por otro lado Twitter, por otro lado cada uno está en un lado. ¿Cómo lo haces para unir todo eso? Pues lo que hacemos es intentar agrupar métricas que, aunque se llamen de manera distinta o aunque se reflejen de manera distinta en cada canal, al final reflejen para ti, como empresa que estás haciendo uso de esos medios, reflejen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de crecimiento cuando estamos hablando del número de fans, estamos hablando de engagement cuando estamos hablando tanto de un retweet como de un me gusta, son cosas distintas pero al final es engagement. Hablamos de alcance cuando medimos cuál es el número de usuarios finales que han podido ver el contenido, fruto de distintas cosas, en cada red distintas cosas, pero al final es una amplificación, que también es algo que medimos, ¿no? En cuanto a medir tus propios canales, en cuanto a medir el usuario, pues se trata de intentar ver qué señales tenemos de dónde hay gente que le interesa una temática, y para eso al final usamos mucho las keywords, igual que en SEO utilizamos keywords, pero en este caso son keywords relacionadas a conversaciones que nos dan pistas de dónde están los aficionados al motor, o dónde están los aficionados al turismo, o dónde están los aficionados a otras cosas. Entonces, esta interactuación entre usuarios, ¿cómo puede aplicarse realmente y de una manera práctica al e-commerce? Pues quizá lo más práctico es utilizar el conocimiento que somos capaces de generar de estos usuarios que se mueven libremente por la red para llegar a un perfil de consumidor. Podemos entender lo que le gusta, podemos entender el contenido que consume, podemos tener señales de qué cosas le interesan, ¿no? Y eso lo podemos luego aplicar para mejorar el diseño que nosotros tenemos de nuestros sistemas de e-commerce. Idealmente podremos ponerle una llamada a la acción en esos mismos canales sociales
para que acudan a nuestros sistemas de e-commerce. Pero incluso si el contexto no sugiere que esa sea una buena táctica, lo que siempre vamos a poder obtener es un conocimiento del usuario que nos lleve a luego persuadirle mejor, porque conocemos mejor cuáles son las claves de la comunicación con él. Me quedo con una frase que acabas de decir, conocerlo mejor, persuadirlo mejor. Igual que existe un SEO poco ético llamado Black Hat, ¿existe una manera de interpretar los datos de social en rollo Black Hat? Bueno, sobre todo lo que hay es una responsabilidad con la privacidad, ¿no? Y un uso que debe ser ético de esos datos, ¿no? Al final, los datos, aunque nos parezca que es lo más racional y lo más objetivo, también se pueden utilizar para justificar según qué cosas, pero lo que te puede llevar es a equivocarte, ¿no? Pero otra cosa es que no respetes la privacidad y que consigas datos que no deberías de tener tú, porque en realidad los datos son siempre propiedad del usuario, ¿no? ¿Existe de verdad algún tipo de norma o incluso algún mecanismo de defensa o de protección? ¿De cara a la privacidad? De cara al usuario, sí. Bueno, hay una normativa europea que además es cada vez más restrictiva, y sobre todo que si la comparamos con Estados Unidos no tiene nada que ver. El problema que tenemos, nosotros tenemos un equipo de compañeros especializados solamente en privacidad, que nos están ayudando a entender lo diferente que es la visión de la privacidad que tiene Estados Unidos, donde cree que los datos al final son de la empresa, y cómo se ve esto en Europa, donde defendemos, pero defendemos porque está escrito en nuestras leyes, que los datos son propiedad de las personas, ¿no? Entonces, lo primero que podemos tener es un problema de no cumplir con la legalidad, y en España además hay una agencia de protección de datos que está haciendo multas a quienes no respetan todo esto, y pueden ser multas bastante cuantiosas en un momento determinado, con lo cual, pero sobre todo hay que estar de acuerdo con la legalidad vigente, que en cada país es especial. Bueno, doy por sentado que vosotros desde luego sois pulcros en este tema, pero siendo sincero, el nivel medio de respeto de esa normativa, ¿dónde está? Bueno, sobre todo también hay mucho desconocimiento o muy poca prioridad en la aplicación de este tipo de cosas. Hay un caso un poco más específico, que es todo el tema de explicarle a tu visitante a la web que estamos cogiendo cookies y que por lo tanto estamos guardando información, ¿no? Bueno, pues cada vez hay más empresas que están abordando eso, pero se hace muy poco a poco, ¿no? Y muchas veces también sucede que no ayuda el que, pues claro, las condiciones legales a veces son un impedimento para los que queremos hacer marketing, ¿no? Entonces, es muy importante que haya también un equipo de abogados que entiendan que queremos hacer marketing dentro de la legalidad, pero que tampoco se trata de cerrar las puertas a todo en previsión de que incumplamos una norma, ¿no? Ahí es donde hay mucha dificultad, pero en eso estamos, ¿eh? Yo no sé si es una leyenda urbana o no, pero se dice que hay empresas que venden bases de datos así en el mercado negro. ¿Eso es verdad? Sí. Siempre. Todas las evoluciones tecnológicas han tenido una oportunidad comercial un poco de submundo, ¿no? Y antes incluso de que llegara todo este boom de Internet y de las redes sociales, siempre ha habido una circulación de datos muy offline, y ahí están. Yo creo que eso no da retorno a la larga a la empresa, porque al final lo que está haciendo es llegar a un usuario que en realidad no desea recibir esa información, pero por desgracia en el mercado existe esa oferta, y si hay oferta es porque hay demanda y hay empresas que están pidiendo ese tipo de cosas que yo sinceramente creo que al final no dan resultado. Hasta ahora hemos hablado, ¿no?, de la recopilación de datos. Luego, cuando tienes los datos, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar decisiones, ¿no? Yo tenía un jefe que decía que el problema de dedicarte a la analítica es caer en el exceso en la parálisis por el exceso de análisis, ¿no? Y de eso me acuerdo casi cada día en mi trabajo, ¿no? El verdadero problema de las empresas no está en la recogida de los datos. Casi todas las empresas tienen muchísimos datos y no hacen nada con ellos. Entonces, el valor no está ahí, el valor está en después cómo tomo decisiones. Si los datos no están ahí para ayudarme a tomar decisiones y para plantear mi hipótesis que luego yo voy a tener que validar en el mercado, no hay plan que supere el contacto con el enemigo, también decía alguien, y no hay estrategia que no tenga que estar validada por luego la realidad del día a día en Internet, ¿no? Pero
hay que actuar, en definitiva, no solamente medir, hay que actuar. ¿Existe alguna herramienta para ayudar a medir esos datos, a aplicarlos de una manera práctica? Hay muchas herramientas, el mercado de soluciones para el trabajo de datos está en plena evolución, voy a tener que repetir esto. Vale. El mercado de herramientas para la medición está muy, muy caliente. Al final, aquí hay un mercado potencial muy importante. Cada vez oímos más hablar de todo este tema de Big Data y de todo este tipo de cosas. Pero a veces lo que mejor resuelve una necesidad de buscar información es poder tratarla directamente con el dato, ¿no? Entonces, también hay sistemas que están ya bastante avanzados de tratamiento estadístico y que son open source y que, aunque requieren una cualificación un poco más técnica, pero que te pueden dar muy buenos resultados, ¿no? Estamos hablando de ciertas librerías de Python, estamos hablando de R, que es un lenguaje específico para el tratamiento estadístico de datos, y son cosas que están en internet y que, en manos de un buen técnico, pueden dar unos resultados muy interesantes. Me resulta realmente interesante todo lo que cuentas. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo desde este punto de vista, pero igual un usuario básico de Facebook que no tiene ni idea ni del Congreso Web ni de en qué consiste eso, él se piensa que Facebook es su plaza del pueblo, ahí, pues con sus coleguillas. No tiene ni idea de que no deja de ser una herramienta, ¿no? ¿No estará un poco desvirtualizado esto? Desvirtualizado en el sentido de que la gente percibe que esto es algo que no lo es, ¿no? En realidad, sí, la verdad es que lo que lo ha hecho tan popular es precisamente el tener una visión que no es real, ¿no? Es decir, esto no es simplemente hago amigos o llevo mi empresa y voy a tener muchos contactos y no voy a invertir. Y quizá lo peor de todo es pensar que es gratis, en el sentido de que esto no es gratis. Si quieres tener un cierto impacto, al final vas a tener que invertir recursos, aunque sean recursos humanos, vas a tener que tener a alguien que alimente el canal. Vas a tener que producir contenido de calidad, y el contenido de calidad cuesta también un dinero, ¿no? Y probablemente vas a tener que complementar tu presencia, pues, con algún tipo de inversión publicitaria, ¿no? Con lo cual, a la larga, pues ni es muy sencillito, no tiene que ser muy complicado, pero desde luego requiere de un trabajo y tienes que poner unos recursos encima, ¿no? Aún así, se le puede sacar mucho partido, pero yo creo que, pasado el primer boom, lo que estamos empezando a ver es cómo las empresas entienden que algo de profesionalización tiene que haber en todo esto. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por todo, lo has explicado muy clarito. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, oye, gracias por venir y gracias por haber pasado por aquí.